¿Qué pedo, banda? Soy SetMillion18 y vamos, bueno, voy a jugar la campaña del nuevo juego de Gears of War, Gears of War Judgment, que es una precuela, o sea, pasó antes que el primer Gears. Y lo, bueno, hablando del primer Gears, me regalaron el pinche primer Gears con la compra de este juego. Y vamos a comenzar con pues, el inicio, ¿qué más? Asegurarme de que ese cabrón está muerto. ¡Muévete, Teniente Baird! Es todo un récord. ¿Cómo? Paso de teniente a criminal de guerra en menos de una semana. Prosiga. Se niega a los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Sí, claro que lo hará. Coronel, se nos acusa de hacer nuestro trabajo. Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, Teniente Baird, comienza desde la última vez que nos vimos. Un convoy necesitaba nuevos rifles. Fuimos voluntariamente a fuerza. No parecía la misión más glamorosa de Halvor Bay, precisamente. Es que no debía serlo, Teniente. Bueno, este juego, el Judgment, es muy cinematográfico en cuanto a las voces. Todo va a estar a cada rato hablando gente, así que voy a tener que estar cayéndome cada rato a ver para que entiendan la historia o los diálogos. Estamos en cera, se está haciendo caca por la invasión Locust. Son unas semanas después del día E, o sea, del día en que salieron los güeyes de la Tierra. Y la destrucción está cabrona, está buena la destrucción. Un compañero. Fuera lo que fuera, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Wow, se cae el techo. Un silloncito a volar. Bueno, algo de este nuevo Gears of War es que no me ha agradado del todo. Es que le cambiaron algunos botones. Ya no usas el pad para cambiar más, sino para poner esta madre. Y en vez de ¡ay, güey! Y en vez de eso lo cambiaron a granadas. El LB lo lanzas granadas y solo puedes tener dos armas y cambias de con Y. Así que está un poco chafa, la verdad. Pero la campaña está buena, está buena. Ya la acabé, me gustó. Sí, me gustó. Tenemos el Kilo Squad conformado por el joven Cole y dos extras. Alguien está en el baño, al parecer. Tú puedes, amigo, puedes sacar el tamaño. No, ya. Llevábamos unos días en Halvor Bay. Habíamos visto acción,
Pero nada como... Usted sabe. ¿Nada como qué, teniente? Nada como Karn, señor. Oh yeah, este juego se ve bonito, está bonito los diseños, está todo padre. Aquí es cuando se suelta la puta gorda, o sea, se pone el desmadre. Aquí tenemos un arma, vamos a agarrar balas. El gameplay es parecido al de Gears of War 3, tiene sus cosillas. Y creo que impresionantemente se ve mejor que el 3. Algo extraño. Oh, hola Raciel, ¿cómo estás? Se conectó mi compañero Raciel, que creo que no tiene el Gears of War Judgment todavía. Una munición, tenemos balas suficientes. Me agrada que Bert sea el principal, ya le tocaba. Me cae súper bien el compañero. Y lo mejor es que, pues, la voz en español me gusta que siga siendo la misma, ya que me gusta mucho el doblaje de este juego. Se me hace del mejor que existe en videojuegos hasta ahora, la neta. Toma la sinjeta, puto. Como podrán ver acá arriba a la izquierda, tenemos un marcador de estrellitas. Que si las llenas todas, te van dando... Ay, güey. Te van dando bonus o especiales. Y al juntar una determinada cantidad de estrellitas, desbloqueas otra campaña. Una campaña extra que es durante Gears of War 3, cuando Cole y Bert van a buscar suministros. Y Marcus y Tom van a buscar gasolina y el submarino. Si saben de lo que estoy hablando, para que entiendan por dónde va. Fuimos lo más rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. Y aquí tenemos las misiones clasificadas, que son, ahora le quiero jugar. Objetivos extra, un detallito, están bastante chido, bueno, bastante interesantes, es un buen giro para la campaña. Vean que va a aparecer. Los infames, o sea, los desgraciados, si sustituyen a los desgraciados explosivos, o sea, que normalmente va a haber desgraciados normales. Pero si le pongo a aceptar, va a haber desgraciados explosivos. Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos, pero pensaba que eran cuentos de soldados. Por lo visto, no lo eran. Habían liquidado a nuestro viejo convoy en minutos. Nunca había visto nada igual. Entonces, ahora van a salir los desgraciados explosivos. Es el reto de esta misión. La verdad no es tan difícil juntar las estrellas para desbloquear la campaña extra, si es lo que les preocupa. Como la mitad de la campaña ya había desbloqueado la otra. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Y regresan los agujeros de la emergencia. Vamos a lanzar una granada dentro para que se cierre. ¡Uy, un boomer! ¡Uy, uy! ¡Uy, cabrón! ¡Muchos putos! ¡Madres, güey! ¡Vamos a un lado! ¡Órale! ¡Lléguenle! ¡Ay, hijo de su madre, chigandote! Ya vienen, ya tenemos dos estrellas. Y si usas los desafíos que están en cada una de las misiones, te van a dar mucho más puntos y vas a llenar mucho más fácil las estrellas. De hecho, creo que es casi imposible llenar las estrellas sin hacer algún desafío. Y la verdad está chido. O sea, hay algunas que sí están medio, bastante culeras. O sea, me refiero a que están bien difíciles. Pero le dan un giro chido al gameplay y madres, güey, salió volando. Está más entretenido, la verdad. Te obliga a usar a veces armas que normalmente no usarías, o cover que no usarías, o habrá cuando cambios. Cuando murieron esos infames, explotaron como si hubieran bebido de un depósito de combustible. Esperaba no volver a verlos pronto. Ahora cambios ambientales. Coronel Loomis, aquí el Teniente Bird. Problema grande, señor. Destruyeron el convoy. Entonces vayan al Museo de la Gloria Militar. Lo están atacando. Señor, lo que destruyó el convoy sigue ahí afuera. Entendido, teniente. Sí, señor. Vamos, Kilo. Ya lo oyeron. Lo he oído. No significa que me guste. Lo bueno es que las voces de Cole y Bird son las mismas de siempre. Está chido. Me gusta más este juego en español que en inglés. La verdad, en inglés... Bueno, ya no está Marcus, pero en inglés Marcus no me gusta. Y la chava que se llama Sofía. Y el otro que se llama Baduk. ¿Cómo se llama? Baduk, ese güey. Tienen buenas voces, la verdad. Son no muy conocidos, pero me gusta cómo actúan. Tendremos una estrellita.
con otra estrellita. Ya, las tres. Y aquí vienen las estadísticas, todo lo que hiciste. Sí, 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 insignias, cuerpo a cuerpo, despedazadas. Te bajan más puntas. El museo estaba al otro lado del río. El lado que ya no controlaba la COG. Pensé que tal vez podríamos colarnos y pasar inadvertidos. Sí, me gusta. Me recuerda a mi bodega. Un momento. ¿Tú tienes una bodega? Oye, un hombre tiene que gastarse su dinero. Olvidé lo que iba a decir. ¿Qué estás yo chingados diciendo? Bueno. Lo que sí se siente un poco diferente en estas... Es el rifle de francotirador de la UIR. Chingado. No es un arma, es un camarada. Esta nueva arma es una sniper rotísima, tiene 10 tiros y está a la mitad de potente que la sniper normal, pero tiene 10 tiros, por favor, es un chingo. Y le caben un madral de balas, está bueno eso. Hola compañero, ¿cómo estás? Nombre feo. Vamos a activar el siguiente, ¿qué será? Ah, ok, ya vieron, tenemos que acabar esto en menos de 4 minutos antes de que nos caigan los martillazos del alba. Resultó que alguien había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alba. Sin radios, lo único que podíamos hacer era avanzar lo más rápido posible. Yo, enemigos, al frente. No puedo cruzar. Es para acá. Usemos esta nueva. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Headshot! Tenemos un marcador que nos indica que tenemos que acabar con esto antes de que caigan los martillos. ¡Hijo de su puta madre! No es. Estoy un poco a la mejor. ¡Ah, vean esto! ¡Oh, chingue su madre! ¡Uy, chequen esto! ¡Cling! ¡Pegada! ¡A huevo! Ya no hay que llegar y plantárselas como antes se hacía. Creo que se hacía como... A ver, saca la granada. Así. ¡Oh! ¡Huye! ¡Huye! ¡Tómala, güey! Oh, tengo que acabar antes de que me caigan los martillos del alba. Tenemos acá... ¡Ah, una nueva mecánica! Vean esto, ya tengo la lanza en el escudo. Está súper, súper mamón. Está bueno, la verdad. No, ya no te quiero, ya te... Ya estás bien feo, compañero. Hay una torreta allá al fondo. Acabémosla con ellos. Me la paso. La barrera. Hay martillos de lava por todos lados. Bastantes enemigos. Carga el arma. Sí, a huevo. Ya empecé la campaña en elevada. Está algo difícil. Sí, tiene un poco de reto. Pero no está tan difícil como si jugaras en locura, por favor. Eso sí son. Oh, sí son este. Retos. Tenemos un agujero de la emergencia. ¡Ay, cabrón! ¡Granéis! Si lanzas un agujero, bueno, desde el 1, ay, no le di. Una granada al agujero. ¡Ah, qué pedo con ese pendejo! No mames, no le di tampoco. Bueno, si la tienes al agujero con una granada, se cierra. Eso pasa desde el primer Gears. Una torreta. ¡Ah, no mames, qué pedo! Hay un número ahí. Oh, lo siento, he tenido contratiempos con mi control, se le acabaron las pilas. Ya lo cambié. ¡Oh! ¡Ah, está! ¡Headshot! Tómala, esta arma es bien chingona acá. Y lo más roto todavía es que la puedes elegir como arma principal en siendo el multiplayer. ¡Ay, wish! Ya la trabé. ¡Ay, wish! Y lo más... Este juego está medio raro. A ver, comencemos. La campaña es larga. Sí, bastante larga. Y el multiplayer está medio gacho. Aclaremos eso. El multiplayer está medio gacho. ¿Quién sabe qué les pasó a los de People Can Fly? Que son los que hicieron Bulletstorm. ¡Ay, cabrón! Epic les dejó en sus manos Gears of War. Les salió chingona la campaña, bastante chingona. Igual la campaña extra, ya la acabé también. Pero el multiplayer se les cuatrapeó. Luego hablaremos de eso, veamos cómo que sigue aquí en la campaña. A falta de 42 segundos para que caiga el martillazo del alba. ¡Lo logramos! Y tenemos todas las tres estrellas.
Solo éramos cuatro. Teníamos más posibilidades si nos colábamos por los edificios. Era evidente que la evacuación había ido muy lejos en la ciudad antigua. Me preguntaba dónde estarían todos. Está bastante padre el modo de contar la historia. Me gusta mucho que sea como un flashback voz en off, o sea, que hay una voz así acá espectral hablándote sobre la vida del chango payaso. No, no es cierto. Sobre pues, lo que está pasando y aparte lo que está pasando en el momento en el que estás recordando. Algo diferente para Gears. Otro desafío, veamos qué tenemos que hacer. Dice: usa solo Hammer Boost, escopeta recortada y one shot. O sea, para completar el desafío hay que usar solamente eso. Si no los usas, el desafío no se cumple. Así que vamos a ponerle sí. Sé que tenemos prohibido usar armas de los enemigos, coronel. Pero para sobrevivir en el campo de batalla hay que saber adaptarse. Y yo soy muy adaptable. Ahí está, ya tenemos estas armas para pasar el desafío. Ahora le quedaré por ello. Ah, sí, ahora recolectas insignias de la COG, como en el Gears 1. Y aquí está. Sí. ¡Sí! ¡Logro! Recuperar 10 insignias de la COG. Bastante chido. No me gustó el nuevo sonido que le pusieron en la Gamer Boost. Yo me fijo mucho en todo. ¡Ah, me quemo! ¡Ay, güey! ¡Cantus! Hola, guapo. Ah, mi amigo Ferchín, creo que ya consiguió su Gears of War Judgment. Uy, es de mi clan. Es súper fan de Gears, es el último nivel de Gears of War 3, maldito roto. Si ves este video, eres un roto, Fer. Ah, tenemos unos one shots en el techo. Uy, granada. Ya no tenemos la segunda mira de la Hammer Boost como estaba en el Gears of War 3. Que me gustaba más, esa mira estaba bien cabrona. Uy, uy. En el multiplayer también regresa la Hammer Boost clásica, que es la de... ¡Madres, cabrón! ¿Qué fue eso? ¡Sáquese volar! Vale, a la hora con usted. La Hammer Boost del 1, de Numos, que dispara de 6 en 6 o algo así. Una ráfaga, está bien cabrón en el multiplayer, ya la descargué. Porque era código por si lo apartabas el juego. Y la recortadora está más rota, tiene 2 tiros por cargador y sigue igual de poderosa. ¡Adiós! ¡Ah, no le di! ¡Alguien de atrás! ¡Qué mamada! ¡Cole! ¡Cool! ¡Soy tu cuate! Gracias, tu compañero, el nombre horrible. Las nuevas municiones de Onise te dan municiones de todo. Hasta te dan granadas, está chingón. Por acá no hay nada extra. Luego, si buscas en lugares escondidos de Gears, hay granadas, armas, todo. ¡Hola, madre! Ahí encanta ya. Vamos a ver. Hoy voy a tratar de ver si le digo con la recortada para que se muera de un tiro. Hoy está muy rodeado el güey. Ah, ¿y otro canto? ¿Dónde? Está gritando. ¡No, manches, one shot! Uy, uy. Y el one shot, como dice su nombre, madre de Dios, es el un tiro. Te mata con un tiro como... ¡Ah, ti! Se murió despacio. ¡Carga el arma! ¡Yeah! ¡A volar! ¡A volar! ¡No le di! ¡Sí, a huevo! ¡Pro! Un canto, vamos a hacerlo volar. ¡Ah, sí le di! ¡A huevo! Hasta que me grita. ¿Dónde van, pinches collones? ¿Dónde van, cobardes? ¡A la mierda contigo! Oh yeah, like a super pro. ¿Qué tenemos en los pinches one shots? Sax a la verga, sax a la verga. Y la trabé. Ah, huevo, ahí viene otro maldito Cantus. Destrébala. Oh, hola, Sofía, ¿cómo estás? Cuidado con la tinta. ¿Dónde te voy, compañero? Feo. Tómala. Me estoy muriendo. Sax. No mames. Me hacen bullying. A la mierda contigo. Ay, wish. Ay, wish. A ver, ven acá. ¡No le di! ¡Oh, ya me gritó! A ver... ¡Tómala la mierda contigo! Y me quedo sin balas. Lo malo es que yo no puedo traer pistolita ya. Como son solo 2 armas... Son solo 2 armas. Pues sí, no, a huevo, ¿eh? ¿Qué? ¿No puedo agarrar balas de one shot? ¿Qué pedo? A ver, tenemos unos números allá al fondo. ¡Tómala, güey! Está vacía. Y como el one shot entra dentro de los desafíos, pues podemos usar one shot para matarlos, está chido. Tómala, güey. Y... no mames, estás en una pendejada de boomers allá al fondo, eh.
Pues son como 8. Y por aquí viene un Cantos, ojalá mis amigos se ocupen de él. Tómala, lo agarré brincándose la barda, malditos trepadores. Uy, headshot. Tenemos 2 Cantos abajo, ya están como más... ¡Ay, algo me trabó! Están como más chaparritos de lo normal. ¿Quién sabe por qué? ¡Ah, la madre! ¡No mames! Me están bombardeando bien feo. Ya, creo que ya no hay nada de one shots. Ya se acabaron. ¡Hola, compañero! ¡Ni si estás hecho mierda! ¿Desde hace cuándo que completé todas las...? Bueno, ya completamos todas las... Las estrellitas. Ya podemos... Ya si completas las estrellas y te bajan, ya no pierdes puntos. O sea que mientras estás en el suelo, te estás arrastrando por tu vida, pierdes puntos. ¡Ey! Nunca había visto tantas larvas juntas. Lo sé, vamos a entrar. Hay que permanecer el menor tiempo posible en el suelo, o sea, arrastrándose por tu vida. Sacamos, ya casi saco a Tai, bueno, no me faltan como 20 aves, abatido una, huevo, pero saqué el desafío. Eliminaron a todos los del balcón, señor. ¿A todos? Loomis nos envió, ¿a dónde vamos? Tú no eres Onyx. Yo soy Onyx. No, tú no, cadete. Quédense aquí y defienden esta zona. Están destrozándola a la este. Hola, guapa. Vestíbulo principal, se aproximan larvas. ¡Acaben con ellas! ¡En el momento justo! ¡Bien! ¡Estamos avisados, Kilo! ¡Larvas! Y ahora la nueva modalidad de la campaña entra en acción, que es la mini horda. Mini horda en la campaña, tenemos las torretas. Las colocamos donde parezca más, más lógico. Y necesito otra arma, ya no quiero la recortada, está muy jodida. A ver qué hay por acá, una Lancer. No, sí, una Lancer, está bien. No tendremos una escopeta o algo así. Ah, sí que unas Snatchers, yeah. Munición. Nos vamos preparando, falta un minuto para que lleguen. Si ya te aburriste de que no llegan, le pones Start y ya. Yo ahorita estoy juntando, ¿cómo se llama? Defensas para... Ah, mira, acá está el desafío. ¿El desafío qué será? Ay, los Nemas hicieron un ataque terrestre. No, no lo quiero, gracias. Está muy ojete, la verdad. Si quieres plantar una granada, ya con eso de que ya no puedes sacarla de tus bolsillos, pones, mantienes presionado LB, la traes aquí y pones B. Cling, y la pones. Hola, Cole, ¿qué haces aquí? Bien, ya estamos listos para el ataque. Ponemos back y aquí viene. ¡A cubierto! ¡Vienen todos los malos! ¿Qué tenemos por acá? Tenemos muchos locos normales. Estamos en zona granada ahora sí, allá adentro. ¡Gracias! Creo que sí entró. ¡Tómala! Cerré el agujero. ¿Por qué no está temblando tanto el pinche control? Ah, las torretas hay que recargarlas después de un rato. Se le sacaban las balas. Vamos a ir a darle una nalgadita y se recargan solitas, así mágicamente. Como cuando te tiran. Una nalgadita y estás para arriba. Medicina. En la mano, las torteadas. Ahí está, torteamos a la torreta, ya está lista. Ahí tenemos a Sofía acá de la Rambo matando locos. Bien. Yeah. Tenemos boomers. Como verán, tenemos poquita cantidad de estrellas. Es porque la mini horda apenas va como por los inicios. Tenemos 2 boomers allá al fondo, no mames. Ya se acabaron las balas de esa torreta. A ver si puedo llegar y repararla. Uy, cabrón. No, pues se saltaban con ganas, ¿eh? ¡No, no la destruya! ¡Eres mi... ¡Ay, cabrón! ¡Es mi torreta! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Me lo chingué con la granada! También otra cosa que me molesta de este juego... O sea, no es que el juego es malo. El juego es muy bueno en cuanto a la campaña, el modo de juego... ¡Todo, güey! Es que, ¿qué pedo? La horda como que medio desapareció. Ahora está el modo supervivencia, que es como que lo mismo. Vamos a tener que reparar aquí las cosas. Bueno, ir por municiones... curarse. Bueno, les digo que el modo supervivencia es una horda, pero como reducida a 3 objetivos. Y los guardias Onix desde afuera se lo están cogiendo. Bueno, el chiste es que el modo supervivencia sí está bueno, está bastante divertido. Pero ¿por qué chingados quitaron horda? ¿Por qué no está horda como la conocíamos?
Ah, sí, también quitaron Bestia, pero porque el modo supervivencia y se lo da Bestia medio fusionado, porque hay jugadores controlando a los Locust y jugadores controlando a los Kog. Ay, güey, me están disparando. ¡Órale! Aquí vienen, ¡ay, vienen un chingo! ¡Órale! Vamos a darles con la escopeta. Adiós, güey. Ah, sí, mientras más despedazadera hagas, acerruchados, finishadas, o sea, que los ejecutes en el suelo y todo, headshot, todo te dan más puntos. ¡Ay, cabrón! Para completar las estrellitas. Los desafíos. Como yo no aprendí el desafío de los Nemesis, seguro voy a sacar menos. O menos de dos, o de churro voy a sacar dos. Si saco tres, va a ser algo histórico porque nunca lo he logrado. Ya pasé. ¡Ay, güey! Me estaba cogiendo ese pinche grinder. ¡Mátenlo! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah, la pro! ¡Oh, no mames! Me estoy muriendo. ¡No! ¡Me van a tirar! ¡Oh, Cobla! ¡Ayúdame! No, se pusieron rudos ahora, ¿eh? Llegaron todos. ¡Corgo el arma! ¡Toma la pinche despedazadera ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te quiero matar! ¡Usted también! ¡A la mierda con todos ustedes! Se hacen super caca, vamos a darle headshot. ¡Ay, no! Se deshizo todo. ¿Qué está pasando? ¡Oh! Se están violando a Sofía. Pobrechita. Ya la tiraron. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oh, no mames! ¡Hola! ¡Levánteme a mí! ¡No seas ojete! Nos quitan puntos. ¡Oh! ¡Me mató, pinche ojete! Objetivo fallido. Hay que reiniciar desde el inicio de esta mini oleada. Son como dos o tres oleadas por mini horda en la campaña. Está divertido, la verdad. Es una buena adición a la campaña. De ahí adelante tenemos una estrella nada más. ¡Ay, güey! La trabe. Lulululu. Hay cuatro Nashers instaladas allá adentro. O sea, cuatro de esas escopetas. Muy bien, no tengo ni una pinche granada. Eso es algo deprimente. Son muy útiles. Y pues como que escasean. Ah, en este juego las municiones son, te las regalan como si fueran dulces. O como si fuera, no sé, aire, oxígeno. Que consumimos todos los días, ¿no? Ah, y así ya vienen todos los enemigos. Sueltan un paquetito de balas como ese rojito. Está chido, porque en el Gears of War 3 tú andabas suplicando porque hubiera siquiera balas para la puta pistolita y matar un maldito Gretsch. Ah, se le acaban las balas a la torreta. No, ya no tengo apoyo. Pinche Mauler. La otra cosa que me agradó bastante de la campaña es que se añade un buen reto porque, ay, güey, no siempre iban a salir los mismos enemigos. No siempre iban a salir los mismos enemigos. De hecho, nunca me ha tocado más de una vez seguida a los mismos enemigos en una sola parte. Por ejemplo, aquí que me morí ahorita, me salieron unos grinders y unos boomers. Y ahora me salieron maulers. O sea, son diferentes enemigos por... O le da, ya viene un güey de machetote. Vamos a matarlo, ven para acá. A la mierda contigo. Tenemos que hacerle a la mega pro. ¿Dónde quedó ese machete? Oh, otro. A la mierda contigo. Oye, otro. ¿Qué pedo? Ah, sí, cuando pierde las defensas o lo que sea, se fue para siempre, ¿eh? Nada de que la reparo, lo vuelvo a comprar, se fue. Hola, Boomer. ¿Cómo vengo a alegrarte el día 7? Popo. Otro Boomer, vamos a hacerlo popo. ¡Oh! ¡Ah! ¡A la madre! Recargar. ¡Oh! ¡El Mauler! ¡El Mauler! ¡Oh, güey! ¡No mames, pinche Mauler! ¡Órale, la verga! ¡A la mierda! Y a la nueva ¿cómo se llama? Adición. No, agarra la Lancer. No, la Lancer. La nueva adición también aplica para los escudos acorazados. Así que tenemos. ¡Ay! ¡Gretches! ¡Oh, mierda contigo! Ya tiene una Baduk. Paduk, ¿cómo chingos te llames? Nombre bien feo, la verdad. Por así todo. ¡Oh! ¡Hola! ¡No mamen! Sí, doctor Baduk, no me importa que. ¡Puta madre! Oye, Cole. O Paduk, tú. Me sé tu nombre, lo dije bien, ¿eh? No mames, está aquí toda la oleada de los Gretches. Ni el último va a ser de... destazado. Brutalmente. Órale, güey. A todos los refuerzos, avancen al ala este. Por esta zona están masacrando a Negro 4. Oh, Negro 4, XD. Si no nos damos prisa, no van a salir de esta. Muy bien, banda, esto fue todo por el video de hoy, o este video.
Voy a seguir subiendo la campaña de Gears of War Judgment, ya que está bastante larga y bastante entretenida. Nos vemos en el próximo video. Bye, soy 2018 y si quieren ver mi Facebook está acá abajo. Chido, soy super fan de Star Wars. También métanse en mi página de Star Wars. Yeah.